Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UVI o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio, por supuesto dedicado a todos ustedes que nos seguís puntualmente, tanto en las redes sociales como también en la televisión de M95 y Sintonía San Pedro, que es donde grabamos todos los programas y donde estáis siempre invitadísimos. Vamos a dar comienzo por los temas de actualidad y un tema de actualidad que, bueno, pues hasta el domingo, bueno, hasta hoy, que es el mercadillo este al aire libre. Es un mercadillo donde hay cosas de artesanía y también productos naturales como es de Plantacar, que hemos estado allí, lo hemos entrevistado para aprender un poquito más sobre las plantas. Bueno, pues vamos a comenzar por este tema que tiene que ver con la salud. Nos encontramos en el Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara. Me da mucha alegría descubrir cosas tan buenas, productos divinos. Hemos visto productos de artesanía y plantas medicinales que nos la trae Mateo, que es un gran experto, lleva años y años, que yo desde que estoy en Marbella, que son más de 20 años, que lo llevo siguiendo, haciendo la entrevista. Y es muy curioso que él le gusta Marbella, San Pedro, y aquí está, un año más, búscame qué hueco estoy por aquí para estar. ¿Qué tal, Mateo? Pues buenas tardes, bien, aquí estamos pues poniendo nuestro producto, como sabes, producto planta acá, productos plantas medicinales de aquí de Andalucía, productos que ya conocéis aquí en Marbella porque han sido muchos los años que llevamos viniendo a Marbella. Realmente que cada vez hay más personas que se cuidan y que otra vez volvemos como antiguamente, en los tiempos de Nostradamus, ¿no?, a tomar cosas naturales, porque a veces dice, bueno, pues nos perjudica más tomar medicamentos que nos vaya a hacer una úlcera o tal, que podernos aliviar, ¿no?, con estos productos o que todo nuestro sistema digestivo se sienta mejor, y se consigue con estas plantas medicinales.
Mateo? Efectivamente, la planta, hombre, de toda la vida de Dios se han utilizado, la planta han dado resultados, la planta alivian y la planta pues realmente dan efectividad al 100%, sabiendo utilizándola, la planta van a funcionar siempre y cuando se utilicen. Realmente no van a quitar de una persona que lleve un tratamiento de medicina, pues no la van a retirar de ese tratamiento, pero sí le van a ayudar a llevar una mejor calidad de vida. Una persona que padezca de artrosis y tenga una descalcificación de hueso, la hierba no se la van a curar, pero sí le van a aliviar y le va a dar una mejor calidad de vida. Una persona que tenga psoriasis, por supuesto, no, la psoriasis no se la van a curar la hierba, pero sí se la van a palear, se la van a dormir, se la van a quitar durante una temporada, le van a ayudar. Una persona que quiera bajar peso, pues hay plantas que ayudan a bajar peso. Tiene cola de caballo, tiene manrubio, fumaria, ortiga verde, zarzaparrilla, melisa, para eliminar grasa, un quemador de grasa, elimina grasa a través de la orina, elimina líquidos, evita retención de líquidos, activa la circulación de la sangre, actúa como depurativo y luego con una dieta y mediante la planta, claro que le van a ayudar. La planta funciona en todas al 100%, son muchos los años que llevo, lo nuestro es una tradición familiar que viene de padre e hijo, planta medicinal de Andalucía, planta acá, productos naturales, productos. Porque ahora ya nos tenemos que ir preparando también para la época otoñal, que de que nos vengamos a dar cuenta ya se nos va el veranito y empieza lo resfriado, la bronquitis, lo resfriado, estas infusiones calentitas que nos hacemos con tus plantas, que nos vea cómo nos alivia la garganta. A ver, cuéntanos ahora. Efectivamente. Pues mira, hay una mezcla que es muy sencilla, que se ha utilizado de toda la vida de Dios, que es el orégano, que ya es un antibiótico natural, el tomillo y un higo seco. Se coge una cuchara de tomillo, una cucharada de orégano y dos higos secos, se hierve todo, primero se hierve el agua con los higos, una vez que empieza el agua con los higos se apaga del fuego, se echa el orégano y el tomillo, se deja reposar unos minutos, se cuela, se mete en una botella de cristal y se va tomando a nivel de catarros crónicos, tos, problemas de garganta, cuerda vocal, irritación en la garganta, faringitis, y ya te digo que el orégano es un antibiótico natural, de por sí, de toda la vida de Dios se ha utilizado como antibiótico, igual que el ajo. ¿Podrías decir que hoy por hoy traes hierbas, plantas para cada tipo de dolencia o para cada persona que lo necesite, tanto si es para dejar de fumar o para una piedra en el riñón? O sea, ¿hoy por hoy traes de todo tipo de plantas? Efectivamente, de todo tipo de plantas, de toda la vida de Dios, para dejar el tabaco, la gente mayor, como bien sabemos, utilizaba el palo dulce, el regalí, el palo dulce, que se lo ponían en la boca para quitar la ansiedad, quitar las ganas de fumar. Para piedra en el riñón, pues hay una mezcla que va bastante bien, que lleva rompepiedras, lleva cola de caballo, lleva galluga, lleva estima de maíz, que el pelo que echa la panocha, y semilla de hirojo, que es para disolver la piedra y para evitar cólicos nefríticos. Y la piedra la disuelve, la hace arenilla, la va eliminando a través de la orina. Una persona que tenga un problema de artrosis, que no le va a curar la artrosis, pero le va a palear y le va a calmar el dolor, pues lleva arpagofito, lleva ginkgo biloba, lleva una sauce, corteza de sauce, lleva una mezcla de plantas. Todo tiene solución siempre y cuando se sepa utilizar la planta y la mezcla vayan bien hechas, sean plantas frescas con calidad también. ¿Alguna novedad este año de cremita o algo así? Sí, este año hemos sacado la crema facial con la raíz del traidor, la centella asiática y el colágeno marino, que se utiliza pues como antiarruga, como hidratante, regenerador y sobre todo para la mancha de la cara. Porque la raíz del traidor ya sabe que la ha utilizado de toda la vida de Dios a nivel de eczema, mancha, psoriasis, hemorroides, fístulas, fisuras, grietas. La raíz del traidor es una raíz que se macera en aceite de oliva, como tú bien sabes, durante 4 años. A partir de los 4 años, que es cuando la raíz pudre, el poder activo de la raíz pasa al aceite y cuando se utiliza. Y a nivel dermatológico se utiliza para todo tipo de problemas de piel, hemorroides. Antiguamente la utilizaban en tiempos de guerra como cicatrizante, para cicatrizar heridas abiertas, heridas sangrantes, y se utiliza para todo. Esa es la base de nuestra cosmética, todo el aceite de oliva y la raíz del traidor. Luego tiene la crema de masaje, que lleva raíz del traidor, lleva arpagofito, árnica, mameli, belladona y alcanfol, que es para nivel de quitar dolores, inflamaciones, pierna cansada, una lumbargia, un dolor de cabeza. Y luego tiene otra crema, que tiene el bodimir de la raíz del traidor, tiene la crema de mano de la raíz del traidor, nuestra línea de siempre de la raíz del traidor. Y este año, como novedad, pues tenemos la facial de la raíz del traidor con la centella asiática. Y esto no perjudica a nadie, o sea, diríamos que nada de tus plantas y de tus productos tiene efectos secundarios. No, efectivamente, la planta no tiene efectos secundarios, ni perjudican a nada, siempre y cuando se sepan utilizar. Uno toma una planta que sea tóxica, porque plantas tóxicas no llevamos todas plantas que son digestivas, son antiinflamatorias y depurativas. O sea, que
lleva todo. Por ejemplo, cuando una persona te compra una planta por una determinada cosa, ¿vienen las instrucciones de cómo? Efectivamente, cada paquete viene ya con su registro sanitario, su fecha de caducidad, y ya viene preparado y sellado, claro, todo viene pasado y controlado por sanidad, efectivamente. Mateo, ¿hasta cuándo vamos a tener la oportunidad de comprar estas plantas realmente eficaces para cada tipo de dolencia o de lo que necesitemos? ¿Hasta cuándo podemos estar? Pues estaremos aquí hasta los lunes día 31. Día 31, ya sabéis que este es uno de los puestos que cada año, durante muchos años, funciona estar aquí, y es porque cada vez pensamos que estas cosas son sanas, son naturales y que nos viene muy bien. Así que voy a echar un vistacito a ver con qué compro yo para mis dolencias, que no te las voy a decir, bueno, en secreto, la cámara no, a ti sí. De acuerdo, Elena, de acuerdo. Gracias, Mateo. Venga, enhorabuena gracias por tu producto. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Elena. Hablamos con Jennifer, una chica emprendedora, y que bueno, nos va a contar todo lo que nos trae, cuántos están ahí y todo lo que podemos ver en ello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Pues este mercadito, que en principio es pequeño, se va a ir un poco agrandando a medida que pase la semana. Esta noche van a montar unos puestos y mañana se va a montar unos castillos hinchables, una noria ecológica, y a partir del viernes irán del principio hacia la zona de Bora Bora otros stands montados también. ¿Cuántos en total? Habrá en total a lo mejor unos 25 en total ya a partir del fin de semana, y ahora hay unos 10-12 stands que va a estar a partir de mañana montados, con los castillitos, los juegos, un poquito, para darle un poco de vidilla. Ahora pasa calles también de un zancudo para el fin de semana, o sea que, bueno, contaremos con cosillas. De terminar el mes de agosto con tantas cosas bonitas, porque aquí vemos tu stand, que tienes también artesanías, vemos unas chanclitas muy bonitas y que son totalmente artesanía. Sí, trenzadas a mano, en seda y algodón, la verdad que son súper cómodas. Y nada, sí, sí, tenemos un montón de artesanía, de aquí están los juguetes, por ejemplo, de madera en el de al lado, macramé, el de las hierbas, Mateo, que es un, bueno, lleva muchísimos años en esto y la verdad que... Perfumadito. Todo perfumaditos posible. Y con un puesto que además tiene una buena presencia, que eso también cuenta mucho. Sí. Bueno, vamos a recordar hasta qué día vais a estar, con qué horario, para toda la persona que quiera pasar, darse un paseo, ver cosas bonitas, compre o no compre, pero que eso es una maravilla, y poder adquirir pues cosas novedosas que no lo encontramos normalmente en ningún sitio. Por supuesto, pues mira, vamos a estar hasta lunes 31 incluido de agosto. Y bueno, el fin de semana ya te digo lo que había dicho, que va a haber más puestos, más cositas, y que animo a todo el mundo a que se pase porque esta va a estar muy bien. ¿El horario empezaría desde qué hora? El horario va a ser de 11 de la mañana, 11 y media, a 3 de la tarde, y luego se abre a las 5 hasta el cierre, 11 de la noche, bueno, hasta que empiece ya a bajar la gente. Bueno, pues enhorabuena por esta iniciativa, porque realmente es precioso, ¿lo se les hace en toda cada ciudad, en provincia? Bueno, trabajamos nosotros sobre todo por el norte, porque somos de Asturias, pero nos ofrecieron esta oportunidad y la verdad que con el calorcito y esto que es precioso este lugar, merece la pena, entonces no lo dudamos. Enhorabuena, que tengáis mucho éxito. Muchísimas gracias, a vosotros. Bueno, para que veáis que tenemos de todo en este mercado al aire libre, que también hay deliciosas pizzas hechas por manos expertas italianas, y también un asturiano, pero bueno, casi medio también italiano, que tenemos mucho hablar italiano, como si lo fueras, ¿eh? Emilio, ¿qué tal? Sí, sí, hola, muy buenas. Vale, ¿vosotros os dedicáis a hacer mercadillos al aire libre? O eso es, sí, sí. Al aire libre. Uh-huh. Vamos por España y hacemos pizzas. Bueno, y
muy ricas. La pizza también tiene su historia, ¿eh? Porque todo el mundo le da el punto ideal, ¿no? Esto va, la ciencia es la masa sobre todo, ¿no? La masa sobre todo, la harina, que sea una buena harina y una buena mano, un buen ojo para los ingredientes y para el punto de la masa. Bueno, ¿y los ingredientes? ¿De qué ingredientes tenéis las pizzas? Pues tenemos de jamón y salchicha, de chorizo y queso cabrales, de tomate, o sea, de jamón y champiñones, cuatro quesos y de tomate azul. Bueno, normalmente cuando veía los sitios, ¿cuál es la más demandada? No sé, ¿cuál es la que no puede faltar nunca? No puede faltar porque para los niños es la de jamón y salchicha, ¿sí? Esa no la quitan. Vale, yo pensaba que era la margarita, que no, hay niños que, ¿no? Que es la que, raro, sí, sí, sí. Pero les gusta, les gusta. Les gusta la variedad, ¿no? Sí. Hoy día, sí, ¿no? La gastronomía, siempre la variedad está al gusto y hay que ponerle mucho gusto a las cosas. Y cada provincia, cada comunidad autónoma cambiamos un poco de pizzas, que no siempre gusta lo mismo en todos los sitios de España. Bueno, también he visto que sois unos expertos manejando la masa, ¿no? Esto tiene un arte también, ¿no? Sí, esto... Sí, hacemos un poco de... ¿Cómo se llama? ¿Tiene algún nombre esto de darle así movimiento a la pizza masa? Freestyle o pizza acrobática. ¿Pizza acrobática? Bueno, ¿qué parece que si no hace una demostración? Pues venga. Bueno, y tenemos que decir que huele muy bien, que eso sí que no lo podemos demostrar. Bueno, empezamos con la demostración de la acrobacia. Pues nada, más que nada tirarla al aire, ventilar la pizza. Y se pueden hacer cosillas más o menos. Se tiran. Perdón. Lo que falta es un poco de música. ¡Qué arte! Y nos despedimos con un... Oye, qué bien, fantástico. Bueno, chicos, estos chicos van a triunfar con esta calidad de pizza. ¡Bravo, eh! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, productos naturales, aquí viendo la luna, que la luna está ya, que este, vamos, que está aquí, viendo el dulce, qué cosa más buena, ¿no? Porque esto todo artesanía total y frutas naturales, o sea que esto se valora mucho hoy día con los niños también, de que coman cosas naturales. Bueno, ¿no? Los niños y los no tan niños, porque esto nos gusta a todos, los dulces nunca, un dulce nunca amarga a nadie, ¿vale? Sí, sí. Y nos gustan sobre todo a todos, ¿vale? Estas son naturales, no llevan gluten, lactosa ni huevo. Como veis tenéis todos los sabores, limón, de coco, también lo tenemos de alcohol, gin toni, tenemos varias también de las que vosotros veis. Y la típica piruleta y el típico chupachú este de... El chupete. El chupete, que mira, para que veáis que no solo hacemos para los niños, también para los mayores, ¿vale? Tamaño ya familiar. Bueno, hay una gran variedad, a elegir cada uno lo que quiera, incluso caramelos ya más normales, para todo. ¿No? Exacto, caramelos naturales también, para la tos, el tomillo, de eucalipto, de miel y eucalipto, todos en general. Y para personas también diabéticas, que tienen también los caramelos sin azúcar, ¿vale? Ah, bueno, pues eso está muy bien. Aquí será todo el mundo que venga, que estáis aquí en San Pedro, hasta el lunes. No falte nadie, ¿eh? Que no falte nadie por aquí sin probar los caramelos de nosotros. Venga, pues gracias, enhorabuena por vuestro producto. Muchas gracias a vosotros, cielo. Y bueno, otro tema también muy actual, y ha sido muy bonito porque sabéis que ha estado, bueno, la Vuelta Ciclista España en Marbella con entrega de premios y todo, y se ha celebrado esta gran final con los premiados en el restaurante La Navilla, que ha cedido la terraza para hacer una fiesta a los ciclistas, al deporte, y estuvo genial, patrocinado todo ello por Café Baqué, que está pegando fuerte. Son dos hermanas, las hermanas Baqué, muy luchadora, muy emprendedora y muy simpática. La verdad que queríamos darle la enhorabuena porque tienen un producto exquisito, excelente y bueno, pues que se vende ya por sí solo. Vamos con este tema que tuvo lugar, por supuesto, en Marbella. We'll be right back.
Hablamos con don Miguel Pedraza, hoy estamos aquí en La Navilla, que él ha cedido sus instalaciones para este gran evento, que yo creo que es uno de los eventos más importantes de todo el verano. Estamos con Sport Night en Marbella 2015, que es la primera vez que se organiza. La primera vez que se organiza, y he tenido yo el honor de organizarlo, parte del evento, porque hay algunas casas comerciales y tal, pero bueno, con mucha compenetración, y creo que no va a salir bordado. Y sobre todo un día tan especial como hoy, que arranca la Vuelta Ciclista de España, arrancado de Marbella. Y entonces, pues bueno, para nosotros, para tanto para mi hermano como para mí, ha sido una ilusión muy, muy, muy grande. Creo que nos va a salir estupendamente, porque lo tenemos todo muy amarradito y muy contentos. Bueno, y vienen muchas personalidades, ¿no? Del mundo de deporte, viene Silva Escasi. Hay muchas personalidades del mundo de deporte, muchas. Algunos retirados, otros creo que están todavía en activo. Y en fin, mucha asistencia, porque creo que hay sobre 700 invitados. Tu hermano, el otro Pedraza, en la cocina haciendo... Mi hermano, el pobre ahí, que es el que se lleva más el marrón, pero bueno, está súper, súper concentrado. Próximamente yo creo que tendrás tu cata, volveremos en septiembre a retomar estas catas maridadas con esa exquisita cocina. Seguramente ya avisaremos con tiempo cuando vayamos a hacerla. Pues enhorabuena por gracias, ese evento. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Gracias. María y Esther Bagué, dos hermanas muy trabajadoras, empresarias, muy luchadoras, y que la acabamos de ver fotografiándose con los ganadores de los tours. Bueno, eso, bueno, me he sentido yo ahí con vosotras muy bien, ¿no? Porque realmente es una alegría esto que estáis organizando, y es la primera vez, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, muy buenas a todos. Es la primera vez que estamos organizando esto, porque hace dos añitos solamente que llegamos a Marbella. Estamos todavía aterrizando, dando a conocer nuestra marca de café y rodeándonos de los deportistas que llevamos patrocinando deporte desde hace 40 años en el País Vasco, intentando hacer lo mismo por estas tierras. ¿Qué tiene vuestro café que no tienen otros? Mira, un montón de cariño, un montón de corazón, un montón de amor, un montón de saber hacer y un montón de ganas. La verdad es que vuestro café está por todos sitios, porque yo ya lo veo cuando salgo, sí, que yo salgo mucho y lo veo mucho, ¿no? Se intenta. Tenemos un trabajo, la verdad, es que muy intenso. Estamos ya 5 personas más o menos representando a Baqué aquí en Marbella, intentando que el pueblo de Marbella pues sepa lo que es esa taza de café hecha con cariño, familiar y con mucha cercanía, que creo que es lo que Cafés Baqué aporta. ¿Una página web para que puedan visitarla los interesados en ello? www.baqué.com. Pues enhorabuena una vez más. Gracias a vosotros por estar aquí. Disfrutar. Si alguien entendido de café y además lo consume y lo conoce muy bien, es nuestro querido amigo Frank Camelo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntame, porque tú conocías este café, hace tiempo lo consumes, ¿no? Y lo tienes. Pues mira, te voy a contar la anécdota. En una de las galas de estas benéficas que íbamos, una vez me tocó una máquina de Baqué, y entonces a partir de ahí pues lo consumo ya. Pido las cápsulas a internet, las compro en internet, y la verdad es que es un café bastante, bastante agradable de tomar. ¿Cuál es tu preferido? ¿Que sea fuerte, que sea suave, que tenga sabores afrutados? ¿Cuál es tu preferido? Me gusta fuerte el café. Me gusta, sí, sobre todo por la mañana, que me lo tomo con un poquito de leche, la verdad es que me anima mucho, bueno, a tomar el café. Hay mujeres que le gusta mucho el café también, no sé si a tu novia le gusta. Yo soy muy cafetera, sí. ¿No te pones nerviosa? No. Bueno, ¿qué te parece esta primera fiesta que se hace con Baqué? Porque llevan aquí 2 años, pero yo creo que va a ser una de las mejores fiestas del verano, ¿no? Yo la verdad es que no sabía cuántos años llevaban, pero sí le he visto ya en muchos establecimientos que lo tienen, ¿eh? O sea que es una marca ya un poquitín líder en Marbella. Y es que son dos hermanas realmente muy valientes y muy luchadoras, con lo cual va bien todo. Claro, hay que luchar. Cuando uno monta un negocio, pues hay que luchar por él, y ellas lo han hecho, y mira, este es el resultado. Enhorabuena. Gracias, ¿eh? Gracias.
aplauso a disfrutar de la fiesta. Tenemos que ahora irnos a publicidad, hacemos una breve pausa, estamos aquí enseguida. Restaurante de María, un lugar donde disfrutar de nuestros desayunos y exquisitos almuerzos compuesto de 8 platos a elegir, o de una tranquila cena bajo las estrellas en nuestra terraza abierta todos los veranos de lunes a sábado, en la que le ofrecemos una amplia selección de carnes y pescados a la barbacoa. Y los miércoles y viernes reserve para una velada de música en vivo con las mejores actuaciones flamencas, cenando o disfrutando de nuestros cócteles variados. Estamos en la avenida Príncipe de Hohenlohe, kilómetro 179, detrás de la venta Los Pacos. Contamos con aparcamiento propio y castillo inflable para los más pequeños. Teléfono 952-77-1822. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha, nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-816464. Bienvenidos a nuestro restaurante La Taberna del Artista, cocina italiana mediterránea, con las mejores recetas traídas de Italia con producto fresco de la temporada. Una amplia variedad de pastas, ensaladas frescas, verduras, carnes y pescados. Preparado todo con mucho arte. Visítenos en la calle Antonio Belón, número 18, Marbella. Teléfono 610-77-9968. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Calua, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167.
Tenemos otro mercadillo. Bueno, el año pasado se anunciaban como Popachi. Este año no se puede llamar así porque por visto otras personas nos contaban, pues han registrado la patente. Así que si yo en algún momento he dicho Popachi, lo rectifico porque ahora sería Chispopa o un mercadillo al aire libre, como lo quieras llamar. Bueno, la verdad es que son las mismas organizadoras, que son simpaticísimas, Rocío y su socia. Y nos encantó estar en Guadalmina al aire libre, al lado de la playa, visitando unos stands tan bonitos. Nos han traído cosas realmente originales que solamente podemos encontrar ahí, en estos sitios, en estos mercadillos. Bueno, pues enhorabuena y vamos a ver en qué consistía esta edición. Por segundo año consecutivo y además un evento que teníamos muchas ganas de que llegase es Popachi, que es un mercado al aire libre con todo de artesanía, cosas muy bonitas, muy originales, y que vienen expositores de toda España, de muchos puntos de España, y nos los dio a conocer el año pasado por este gran equipo que son estupendas, unas mujeres emprendedoras, innovadoras, con muchas ganas de hacer cosas bonitas y también de dar a conocer estas cosas que sin ella no sería posible conocerla, porque a ver cómo vamos nosotros, nos desplazamos a tantos puntos a conocer cosas tan bonitas. Bueno, vamos a presentarnos cada una. Tú vas a ser un poquito la portavoz, ¿no? De estupendo, de Rocío Padura. Padura, ahí tenemos también. Yo, María Eugenia Fernández Shaw. Y yo, Rocío Galatas. Rocío, que es la que se ha encargado, la habéis mandado para la tele a ella, allá a saludarnos. La además que es que es verdad, que fíjate que nos hemos visto dos veces y nos tenemos hasta cariño, es que de verdad. Porque es que esto como comenzó, vamos a recordar un poquito, ¿no? Para las personas que el año pasado pues no lo vieran el programa, no supiera de qué iba esto. Entonces vamos a recordar un poco cómo fueron estos comienzos de, bueno, de tres chicas deciden de unirse y hacer estos mercadillos que lo hacéis por todas partes, que ya me tiene bomba de a Rocío con los WhatsApp de dónde está ahí, que me parece muy divertido. ¿Cómo comenzó este proyecto? Nosotras empezamos a trabajar juntas en este proyecto hace más de 3 años y empezamos principalmente en Madrid. Y la cosa surgió porque nos dimos cuenta que hacía falta como una nueva plataforma de venta para diseñadores, gente emprendedora que estuviera haciendo cosas diferentes y que tuvieran necesidad de exponer sus productos y darlos a conocer al público. Entonces decidimos formar este evento que se llama el Chic Pop-Up y empezamos en las Navidades de hace 3 años y aglutinamos a expositores de toda España con producto diferente y cosas muy divertidas que no puedes encontrar en la mayoría de los casos en las tiendas. Un dato curioso es que este mercadillo de artesanía no es solamente una vez al año ahora en Guadalmina, sino que vosotros mováis por toda España y lo vais haciendo pues en Navidad, en Semana Santa. O sea, constantemente estáis dando a conocer. Sí, nosotros tenemos expositores que vienen de toda España con nosotros y principalmente en invierno lo hacemos en Madrid, pero ahora justo estamos haciendo la ruta de verano, que venimos de San Sebastián, de Comillas, Ribadesella, y esta es nuestra primera parada en el sur, aquí en el Hotel Guadalmina, que vamos a estar hoy sábado y mañana domingo de 12 a 9 de la noche. Bueno, si nos sirve de unas mini vacaciones porque tenemos aquí en la playa, vamos a preguntarle a Eugenia, ¿cuántos han venido este año? Bueno, pues yo creo que debemos de tener como 35 stands, casi 40, que efectivamente vienen de todas las partes de España. O sea, hay gente que ha bajado esta noche desde Barcelona,
Hay expositores que vienen desde San Sebastián, hay otros expositores que vienen de Cantabria y luego tenemos mucha gente que viene con nosotros desde Madrid y que efectivamente se está haciendo toda la ruta de este verano con nosotros, que encuentro que tienen muchísimo mérito. Y la verdad es que bueno, está siendo un verano muy bueno. El CHIC este año pues también son nuestras segundas y terceras ediciones, como en esta ocasión en Guadalmina. Y la verdad es que hay mucha expectación y los puestos tienen unos productos maravillosos. Bueno, vamos a hablar ahora con Rocío, que nos hable un poquito de los productos a destacar, aunque son todos interesantes, pero sí siempre hay alguno que es como más novedoso este año, que no estaba el año pasado. No sé si habéis cumplido este año vuestras expectativas de... Bueno, básicamente siempre tenemos moda, decoración, sobre todo mucho complemento y siempre hay algo que puedas encontrar distinto. Lo que contamos esta vez, que es ya, estamos casi a finales de agosto, es avance de temporada, que hay unas cosas espectaculares que ya nos van poniendo de cara al otoño. Y bueno, y luego aquí ya evidentemente se vende siempre todo lo de verano para ir a la playa, pues complementos, blusones, hay mucha bisutería y joyas estupendas, que eso te sirve para todo el año. O sea que siempre hay muchas novedades y sobre todo cosas que solo podemos encontrar aquí. Así que es cierto, estamos viendo cosas muy bonitas y eso que no me he parado todavía a verlo detenidamente, porque me interesaba más hablar con vosotras. Y el próximo, ¿dónde hay que seguirlo? ¿Dónde vais a estar próximamente? Pues el próximo ya empezamos otra vez en Madrid, que será en el mes de octubre, el primer fin de semana, en la calle Velázquez número 12. De todas formas, nuestra web, que es www.popupchic.com, ahí todos podemos ver nuestra referencia de fechas y dónde vamos a estar próximamente. Bueno, pues así lea a todo el mundo que os siga en vuestra página y que esto es precioso. Así que enhorabuena a los tres por organizar estos eventos tan divertidos, tan simpáticos al lado del mar, que es un lujo, está en Guadalmina, que no lo hemos dicho, pero que estamos aquí en Guadalmina, que la creen, de la creen. Así que estamos aquí súper a gusto, ¿verdad? ¿Y el público qué tal? No, pues fenomenal. La verdad es que está teniendo mucha aceptación. Ya había mucha expectativa de que íbamos a llegar estos días aquí y estamos teniendo más afluencia de público, incluso las que esperábamos. Está muy bien, la verdad. Y el tiempo fenomenal, así que de verdad, chicas, enhorabuena una vez más y que vengáis mucho por Marbella, que yo vea esta cosa tan bonita. Gracias a las tres. Gracias. Enhorabuena. Bueno, estamos haciendo la gira turística aquí por este Popachi o Chip Popa, que ya es que se ha cambiado el nombre y nos tenemos que adaptar a ello. Bueno, preséntanos a alguno de los stands. Aquí estamos con Ignacio, que él es el diseñador y propietario de la firma Pamoma, que en este caso vienen desde Sevilla y él nos puede contar un poquito a qué se dedican. Sí, cuéntanos, ¿qué producto has traído aquí a Marbella? Sí, hola, buenas tardes. Pues principalmente nosotros hacemos cinturones, que un poco el valor añadido nuestro es grabarlo. Empezamos a grabarlo con formas, con diseños, con colores, y luego también hemos empezado con las camisetas personalizadas, también con diseños nuestros, y eso es un poco lo que es nuestra línea. ¿Hacéis ahí en Sevilla o otro? En Sevilla, sí, en Sevilla. La piel es de Ubrique, la hacemos todos nosotros, y bueno, y los diseños también son nuestros, o sea que... De ir al mercadillo, ¿es eficaz? Sí. ¿O más que tener una tienda fija? Sí, porque es una forma de vender el producto, y como se suele decir, a pie de calle, y ver la opinión directa del cliente, ver lo que gusta, ver lo que no gusta, bueno, y un poco pues adaptarnos a esos criterios. Gracias y suerte. Muchas gracias. Bueno, hablamos ahora con Grisela, que hace hoy de Chica Espejo, ¿no, Rocío? Está haciendo un poco de Chica Espejo aquí. Bueno, es que tiene el stand a tope, la verdad. Bueno, ya repite, además una de las que repite, ¿no? Sí, el año pasado. Sí, la firma RG Trendy es una de las que nosotros siempre tenemos en cuenta porque tiene cosas maravillosas. Ya estuvo aquí el año pasado con grandes éxitos y este año repetido con su nueva colección. Grisela, cuánto me alegro de volverte a ver aquí, ¿sabes? Gracias, Elena. Un placer para mí volver otra vez, ¿no? Sabes que yo trabajo con el grupo de ellas, con la organización, con el CHIC,
Hacemos toda la ruta, estamos terminando aquí en Marbella, venimos de 4 eventos maravillosos que ha preparado la organización y bueno, una vez más aquí con nuestro, presentando una pincelada de otoño-invierno. Cuéntame qué has traído, qué novedades, qué tejido. Este año, vamos a irnos por una línea más oscura, ¿no? Entre los tonos marrones, los beige, y va a venir mucho la antelina. La antelina es una prenda que va a estar en todos los armarios de la mujer, sí, es como una segunda piel, cierto, ¿no? Y luego después, bueno, vamos también por el lado de los bolsos de piel, muy deportivos, muy, ¿sabes?, muy versátiles, que puedes llevarlos por la noche, por el día. La verdad es que la moda viene ahora tan cómoda y tan diversa que cualquier cosa que traigas va a gustar. Me alegro yo de esta noticia, que queremos comodidad, ¿verdad, Rocío?, que estamos todo el día en la calle. Todavía para arriba, abajo, ropa cómoda, que no, como dice Gisela, que nos valga igual de día y que puedas continuar luego a la noche con un poquito de atrezo, ya te vale también. Bueno, pues muchas gracias, que te vaya gracias bien. Gracias a ti, gracias a ti. Esperamos el año que viene volver otra vez. Claro que sí, gracias. Aquí, gracias. Bueno, Rocío nos trae ahora también a otro, está muy interesante, ya veréis qué bonito, cuéntanos, Rocío, ¿dónde estamos ahora? Bueno, me encanta todo lo que tiene Antonio de la firma KU y en esta ocasión además nos ha traído una cosa muy novedosa que son bolsos personalizados y que aquí mismo te los personaliza. Bueno, vamos a saber en qué consiste personalizar un bolso. Bueno, pues nada, son unos bolsos de yute de Calcuta con las asas de piel o sin las asas de piel, con yute también, y entonces bueno, pues les ponemos las iniciales y están forrados con telas indias, todas distintos, y intentamos que todos los bolsos sean distintos para que cada señora lleve su bolso o su hombre, los hombres para ir a la playa o para el deporte. Porque ya hay bolsos ya que de entrada ya pesan estando vacío, así que estando lleno te digo nada a los hombros. Pues una idea fantástica. Muchas gracias. ¿Cómo conociste este producto? Yo me paso temporadas en Calcuta y entonces bueno, pues aproveché y diseñé esto, los bolsos y después todos los chales. Y los pareos, que solo hago 15 de cada uno, vamos cambiando materiales, todos están tejidos a mano. En fin, intentamos hacer un producto distinto, que no sea del polígono, que sea un poco más especial. Pues enhorabuena por tu Muchas producto, gracias. Porque me ha encantado. Muchas gracias. Seguimos viendo y admirando las cosas tan bonitas que trae Popachi. Bueno, Rocío, cuéntanos en el stand que estamos ahora, que además es de aquí cerquita de Marbella y nos encanta. Sí, la verdad es que es todo un lujo tenerlos aquí. Es el stand de la boutique de Alicia Villapadierna, que trae cosas súper exclusivas y muy especiales. Está aquí Loli con nosotros, que nos puede contar un poquito más. Bueno, Loli, me ha encantado porque ya también en este tiempo nos gusta ya ir viendo cosas para ya la nueva temporada, que ya por ahí está diciendo que ya está haciendo frío por el norte, así que mejor prevenir que curar. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, hemos traído un poquito de cashmir que traemos nosotros, es colección propia, hacemos de Nepal. Después hemos traído también las sedas de la India, que también hacemos y demás, y un pequeño toque de las marcas que trabajamos. Pues tenemos, por ejemplo, Siyu, tenemos Monoplaza. Nosotros, bueno, eso se puede adquirir no solamente aquí, sino que tenéis la tienda. Sí, tenemos, exacto, tenemos de Charlie, de un montón de marcas, exacto. Sí, los colores, sí. Ya vemos que, bueno, colores así, pero hay colorido, porque siempre es muy triste solamente ver para el invierno que solamente tenemos la opción del negro, el gris y el marrón, pero aquí tenemos una gama de colores, o sea, para todos los gustos. Sí, sí, hacemos... Trabajamos mucho el colorido, tenemos los chales, la procuramos de hacer con bonitos colores y demás. Sí. Pues nada, gracias y enhorabuena. Gracias, ¿vale? Muchas gracias. Adiós.
Bueno, pues sí, que nos gusta mucho lo que es todo lo que es relacionado con el gourmet, y además se aprende muchísimo, ve gastronomía, cosas típicas de ahí, sobre todo cuando es de aquí de España, pues me gusta mucho más porque tenemos productos increíbles, ¿no? Como son los quesos, los jamones, todo, ¿no? Ibérico, porque estamos aquí toda la cordillera ibérica y tenemos productos maravillosos. Bueno, pues vamos a por unos minutos de un maridaje que tuvo lugar en la Ambrosía. Después de la inauguración, es el primer evento que han hecho, y tenemos entrevista también con Beatriz, que es muy simpática, y bueno, pues queríamos hacer una mención a ello, porque por lo visto van a hacer más, y bueno, si nos informan de ello, nosotros también informaremos a todos ustedes. Vamos a recordar este maridaje. Hablamos ahora con Lázaro Florido, que es, ha sido un poco el autor, junto con todo lo que es el entorno de Ambrosía, de bueno, la Vinacoteca, Zambrano, de todo este gran equipo, de mostrarnos estos vinos exquisitos, excelentes, aquí españoles, totalmente 100%, y que bueno, nos ha encantado, pues, y hemos aprendido muchísimo. Yo me gustaría que Lázaro nos hiciera un breve resumen de bueno, el evento. Después de la inauguración de Ambrosía, ha sido una cosa muy bonita y que espero que se repita muchas más veces. Lázaro, enhorabuena por esta presentación de estos vinos exquisitos, excelentes, andaluces además, y que nos ha encantado. Bueno, la cata se ha realizado aquí en Ambrosía, que ha sido la primera cata y la oportunidad de presentar unos vinos andaluces, que no todos los días se prueban unos vinos de la tierra de Andalucía, sobre todo en el marco en el que estamos, en Ambrosía. Realmente, Lázaro, fíjate que yo he asistido a muchas catas de vino y te puedo decir que nunca he encontrado en una cata tanta diferencia, ¿no?, en vino, y que siga la misma línea. ¿Sabes? Eso es muy importante, ¿no? O sea, ¿a qué se debe? Se debe a que es una bodega muy joven, que están trabajando en hacer unos vinos muy, muy complejos y hacer que vayan todos en la misma línea. Teniendo en cuenta que tienen muy poca variedad de uva, prácticamente son cuatro variedades de uva, y ellos trabajan en la formación del vino, en que salga lo mejor, sea el vino más correcto posible. ¿Me mencionas cada uno de ellos, de los que hemos catado hoy? Mira, hemos catado un chardonnay, un 100% chardonnay, que es Alocen 100% chardonnay. Hemos catado el tercer año de Entrechuelos, el Entrechuelos Premium y el Alocen, el Alocen Selección de la Familia. Realmente el último la viene mirando un poco la estrella, ¿no? Efectivamente, el último es la estrella de la corona de la familia, digamos. Es un vino que está seleccionado por ellos, que tiene su vendimia muy exclusiva, que de noche, manual y muy cuidado. Yo sé que tú eres distribuidor, no bodeguero, que me lo has dejado muy claro, pero tú piensas que el año que viene, después de esta sequía que hemos tenido, ¿va a afectar a lo que es el vino? No, yo creo que no, que al final los vinos
habrá menos producción, pero al final serán mejores caldos, o sea, mejores vinos. Bien, pues después de la vendimia. A ver. Muchas gracias. Gracias, enhorabuena, muy bonita esta cata, gracias. Bueno, hablamos con una gran empresaria, ha tenido varias empresas y siempre ahí luchando. Hoy por hoy, pues es la propietaria de la vinoteca aquí en Ambrosía. Y bueno, pues nos hace mucha ilusión ver que las mujeres cada vez pues aportan también ese paladar, que además siempre nos han dicho los señores que tenemos un paladar más sensible. Entonces, cada vez tiene que haber más mujeres, ¿no, Beatriz, en estas catas? Por supuesto. Las mujeres tenemos un enfoque muy, muy sensitivo y sentimos los sabores, los olores, está demostrado. Y la verdad que cada vez hay más mujeres que buscamos los vinos, buscamos beber más vinos de autor, vinos de bodegas internacionales, conocer cada vez más, combinar con las comidas. Y por eso vamos a organizar muchas catas como estas, donde vengan mujeres y hombres y conozcan de los productos que tenemos en la vinoteca. Disfruten. Una gran idea. Y de, bueno, de los vinos que hemos catado hoy, que es la primera cata además, ¿cuál te ha gustado más? ¿Cuál es tu opinión de los vinos? Pues para mí es el Alacén personal, el último que se ha dado, que es un gusto maravilloso. De hecho, estábamos en la mesa comentándolo con un cliente francés que es experto en vinos. Y los quesos también, la combinación con los quesos, con Joselito que ha participado, que es el mejor jamón del mundo. Y la verdad que la combinación de buenos vinos con los mejores jamones del mundo y quesos, también el mejor del mundo holandés, el mejor del mundo español. Y la verdad que todo el mundo ha quedado muy contento. Espero, es nuestra primera cata, vamos a hacer cada mes una, invitamos a todos. Y esperamos que eso, que vengan a visitarnos y comprar nuestros vinos que son maravillosos y exclusivos. Si quieren más información sobre las próximas catas, ¿dónde lo pueden hacer? Pues en la página web de Ambrosía oficial y luego también en nuestro Facebook, The Wine Gallery, podrán encontrarlo. Pues estaremos conectados porque no me pierdo ni una. Y además yo creo que también os podéis hacer socios del club de... Sí, podéis haceros socios, aquí están nuestros chicos que pueden tener sus datos e invitarles a cada cata y además les vamos a ofrecer muchísimas actividades durante todo el año de bodegas que vendrán a visitarnos, quizás nos llevemos a algunos miembros del club a visitar bodegas, vendimias, va a haber muchas sorpresas y esperamos el que esté apuntado se enterará de todo. Bueno, pues ya sabéis, no perdáis esta oportunidad, Beatriz, de verdad, enhorabuena, ha estado genial. Y yo también me ha gustado el mismo, que es la corona de esta gran bodega. Gracias. Muchas gracias por venir, gracias, hasta ahora. Que se nos vaya el mes de agosto, pero bueno, también vienen otras cosas y ya estamos todo el verano pensando, bueno, termina agosto y tenemos ahora que replantearnos lo que vamos a hacer, matricularnos, aprender idioma, que es muy importante. Por eso hoy nos visita nuestro estudio de Sintonía San Pedro, doña Paloma Llorente, que me da mucha alegría, más que la quiero un montón, porque sé que hacen cosas increíbles, desde lo más pequeñito hasta ya los mayores que pensamos que no vamos a poder ser capaces de aprender y se aprende. El Instituto Internacional de Idioma, bienvenida a nuestro estudio, que ya tenía yo ganas, Paloma, ¿qué tal? Muchas gracias, Elena. Pues muy bien, liados como siempre, pero con muchos proyectos y muy ilusionados, como Oye, siempre. Este verano lo hemos pasado de bien grabando a todos los chicos de los más pequeñitos, grabando en los campamentos de verano, en vuestras actividades de verano, ahí en el Atalaya, que se lo han pasado divino y que han aprendido jugando prácticamente. Haces una cosa muy bonita en verano y también en invierno, porque tenéis muchas cosas. Me gustaría pues empezar por eso, cómo ha ido el verano, cómo ha ido con los alumnos de idiomas en nuestras clases particulares de verano. Te cuento un poquito de lo del campamento que tú bien dices. Bueno, es nuestro producto estrella. Nosotros tenemos profesores y monitores muy involucrados en el proyecto y yo creo que cada año lo hacemos mejor porque se aprende mucho de la práctica. Este ha sido el sexto año. Contentísimos. Chicos de todas las nacionalidades que se han comunicado tanto en inglés como en español, porque el campamento, como sabes, es bilingüe y ha sido maravilloso, una experiencia muy bonita. Qué buen regalo para hacerle a los hijos, ¿no? Que es de siempre, yo recuerdo a mi familia que siempre decía que la mejor herencia que se le podía dejar a los hijos era unos estudios, una cultura, ¿no? Para que se pudieran defender en la vida. Y qué bonito desde pequeña a los hijos regalarle, pues mira, un campamento, que se queden allí a dormir y todo, y a comer y todo, y que aprendan, ¿no? Y que hagan amigos también, ¿no? Sí, un poco ha sido todo, muy, ¿no? muy especial, porque los chicos conviven muchas horas juntos, hacen
es un tiempo de asueto porque es todo muy lúdico y, hombre, es también académico, pero luego es que tiene mucha convivencia. Es precioso, es un producto muy bonito. Y ya, finalizado ya lo que ha sido ya esta temporada de verano, ¿no? Con los campamentos, y ahora comenzáis también ya a las matrículas, que están abiertas ya las matrículas para nuevos cursos. Sí, tenemos ya, empezamos con los niños pequeñitos y los adultos, este año también empiezan el día 15 de septiembre, estamos en plena época de matriculación y terminando nuestros cursos de verano y ya matriculando para los de invierno. Este año en San Pedro solo, en Marbella y en otros centros no, tenemos la matrícula gratis hasta el día 15 de septiembre y bueno, nada, clases de inglés. Bueno, este verano es que ha sido increíble. Te decíamos siempre que ofrecemos nueve idiomas y es que hemos tenido clase de todo. Sí, vamos a recordarlo, porque sí. Que se incorpora ahora, que lo sepa, son 9 idiomas, ¿eh? Claro, clases de chino hemos tenido todo el verano, hemos tenido clases de portugués, de italiano, pero porque es que hemos tenido muchísima afluencia de alumnos de todas las nacionalidades queriendo aprender todos estos idiomas que nos encantan, ¿no? Muchas clases de español, los cursos de inglés muy importantes porque ahora los universitarios necesitan el B1, entonces hemos hecho cursos intensivos para que ellos consiguieran su B1 para entrar en la universidad, y luego, como en muchos colegios se está implantando el bilingüismo, pues entonces el personal, tanto académico como administrativo, tiene también el requisito de que tienen que tener un B2, entonces hemos tenido muchísimos cursos intensivos que, bueno, ahora se tienen que examinar y ver qué es lo que hemos hecho durante todo el verano. Si es que, bueno, luego siempre va cambiando también la normativa. Yo incluso he llegado a escuchar, no sé si será cierto, ¿no?, que los extranjeros que vienen, ¿no?, los migrantes, que deben de aprender español, ¿no?, los que vienen deben de aprender el idioma del país donde están, ¿no?, que era como una cosa también obligada, ¿no?, pero que te digo que no es nada extraño, porque yo sé cuando abrieron la bolsa de trabajo en Suiza, creo que fue, que daban clase de suizo antes de, lo preparaban antes de irse allí, aquí, ¿eh?, en Marbella, ¿eh? Es verdad, ahora hay una nueva normativa que tiene vigor ya a partir de octubre, que para los inmigrantes que vengan a pedir la nacionalidad van a tener que certificarse en los niveles de español del A2. Como nosotros somos centro examinador del Cervantes, etcétera, bueno, es unos cursos que vamos a ofrecer para estos posibles estudiantes o que personas que tengan que certificar sus conocimientos del idioma español. Entonces, si ya lo tienen, pues solamente les podríamos gestionar lo que es el examen, puesto que nosotros somos centro examinador del Cervantes, y si no lo tienen, pues vamos a ofrecer unos cursos para estos inmigrantes que quieran alcanzar el nivel para pedir la nacionalidad. El examen consta de dos partes, una es la certificación oficial, y luego hay una prueba un poquito así oral de conocimientos generales de cultura general sobre España. Está muy bien, porque si eso existía en otros países, ¿por qué no lo teníamos aquí en España? O sea, de verdad, os doy la enhorabuena, porque soy siempre los pioneros en todo, ¿sabes? Bueno. Entonces, fíjate, siempre me contáis cosas interesantes y nuevas que no conocíamos, ¿no? Como, por ejemplo, pues estos dineros que se dan a las empresas para que sus trabajadores puedan estudiar gratuitamente. O sea, que siempre hay muchas cosas que no sabemos, que no hay información. Año seguimos igual con de la Fundación Tripartita. ¿Eso? Que, bueno, yo creo que ya una vez pasado el verano, pues los empresarios y los trabajadores se habrán dado cuenta de lo importantísimo que es hablar un idioma en la Costa del Sol, porque es que de la misma manera que nosotros hemos impartido clases de todos los idiomas, pues también estas empresas turísticas de la costa habrán recibido clientes de todas las nacionalidades. Por favor, tenemos que atenderlos como se merecen, en sus idiomas, hablando un poquito de su idioma. Y porque el saber no ocupa sitio, claro. Y por saber para nosotros mismos. Y que digan, mira, soy de esta nacionalidad y me atendieron estupendamente en la Costa del Sol, en un restaurante, en un hotel. La cantidad de amigos que podemos hacer, nos las puertas para un trabajo mejor o para un trabajo, el que no tenga. Es verdad. Pero para todo. Bueno, yo estoy muy curiosa, Paloma, cuéntame, este año, ¿de qué se está matriculando más? ¿De qué idioma? ¿Qué hay más así? ¿Por qué hay más interés? Bueno, nosotros la verdad que el inglés aquí, como es la asignatura pendiente de todo el mundo, los niños, ya te he dicho que se está implantando el bilingüismo en los colegios, pero bueno, nosotros seguimos teniendo muchísimos niños que quieren
aprender inglés, muchísimos adultos que realmente lo necesitan, y luego tenemos muchos clientes de todas las nacionalidades que han decidido cambiar su vida, venir a vivir aquí, y les apetece muchísimo acompañar este cambio de vida con el aprendizaje de la lengua del país que han elegido. Entonces tenemos muchísimos estudiantes de español, pero también, ya te digo, clases de italiano, de alemán, de árabe, de chino, de francés. De francés tenemos muchísimas clases, de todas las idiomas. La verdad es que es precioso aprender, y los idiomas tan, ¿verdad?, tan diferentes y tan necesario aquí en Marbella también. Y bueno, pues ya me tendrás informada, ¿vale, Paloma? Yo te espero aquí, ya sabes, tu casa para lo que quieras. Vale. Y lo tenemos aquí al lado, que está aquí abajo, el Instituto Internacional de San Pedro Alcántara, el de Marbella, que es espectacular. Muchas gracias. Y el de Estepona, que allí voy menos, pero lo de aquí es divino, ¿no? ¿Querías comentarme algo antes de finalizar la entrevista, Paloma? Sí, que si acaso cuando sepamos todo, tengamos más información de la normativa esta que empieza en octubre, pues vengo y te lo cuento. Pues ya sabes que tienes un compromiso con nosotros para mantenernos informados, vale. No solamente a nosotros, a todos nuestros telespectadores, muchos padres que tienen hijos que no saben un poquito cómo orientarlo para que aprendan idiomas, y sabemos que lo hacéis muy fácil con vuestro sistema, vuestro método, y por supuesto los profesores que tenéis todos muy cualificados. Así que sois geniales, ¿no? Ahora tendrá el agua cuando la bendice, ¿eh? Cuando el instituto está ampliando tanto, está haciendo tantas cosas, por algo será. De verdad, enhorabuena a ti, Paloma, a toda tu familia y al gran equipo que forma el Instituto Internacional de Idiomas. Y lo dicho, es tu casa. Gracias por venir. Muchas gracias. Adiós. Tenemos una entrevista también de una empresaria muy amiga y que la quiero muchísimo, Herminia Lobón. Costó con su hermana, pues decidieron enfrentarse a las adversidades y poner su propio negocio de hostelería. Regentan su propio bar-restaurante que se llama Moer. Y nosotros hemos estado allí porque han hecho una fiesta de música de los 80 con un DJ muy simpático y maravilloso. Así que vamos a dar paso a la entrevista que tenemos con ellos en San Pedro Alcántara. Nos encontramos en el restaurante Bar Moer, aquí en San Pedro Alcántara. Y es que hoy tienen un tema muy bonito, es una noche temática recordando los 80. Así que así viene Herminia, así recordando pues la época. Y para ello también contamos con un DJ que nos lo va a presentar, Herminia. Bueno, Herminia, ¿cómo se te ha ocurrido esta idea? Bueno, la idea, como siempre, como sabes, trabajamos también con Alberto y haciendo con las galas y demás. Y bueno, siempre tenemos gente que nos pregunta por la música, pon no tal música o pon no cual. Y dijimos, bueno, qué mejor que invitar a nuestro mejor amigo Alberto, que es un DJ buenísimo, y poner hoy exclusivamente la música que quieren escuchar. Hoy sobre todo tenemos música de los 80 y los 90. ¿Qué es lo que gusta, no? Que realmente gusta mucho, no se han olvidado esos años. No, yo creo que no. Que incluso el que no lo ha vivido, conoce esa música, y yo creo que le gusta a casi todos los públicos. No, pero vamos, eso te lo va a explicar mejor Alberto que yo. Esto todo con este buen ambiente que tenía aquí en la terracita, la buena gastronomía. Y bueno, y la simpatía que os caracteriza, pues divino, ¿no, Herminia? Sí, claro. Bueno, aquí damos lo mejor de nosotras e intentamos que cuando vienen pues lo disfruten y repitan. Bueno, pues recordamos todas las cosas que hay en San Pedro. Si es que San Pedro tiene muchísima vida y recordamos, hay todavía tiempo para recordar otros tiempos. Alberto, ¿cómo se hace esto de recordar los tiempos? ¿Qué música es la que vas a poner esta noche? Pues mira, pondremos una mezcla de música de 70, 80 y 90. Y tengo un repertorio muy amplio, desde música española de aquellos tiempos, desde música de pop inglés, rock, funky americano, todo lo que sonaba en aquellos tiempos que ahora mismo resulta muy entrañable, que nos llena de emoción y nos incita a bailar a todos. Bueno, o sea, tiene todo lo que te pidan. De todo lo que me pidan. Todo. Más joven hasta... Sí, puede bailar desde el más niño al más mayor, todo. Música que te mueves con seguridad. Una maravilla. Bueno, ¿y el próximo evento? Muy pronto, seguro. Lo anunciaremos, ¿no? Hay que estar atento, eso sí, ¿eh? Porque de repente surge algo. Nos puede sorprender con muchas cosas. Pues enhorabuena por esta iniciativa. Gracias. Y enhorabuena también por cómo va vuestro negocio. Va viento en popa, ¿eh? Hay que venir a esta terracita que está hoy llena, a tope, ¿no? Sí, os esperamos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Unos minutos para irnos a publicidad, que es muy importante. Venimos enseguida, en unos minutos, estamos de vuelta. Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y marisco frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha, nuestra exquisita dorada a la sal,
el calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-816464. Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Taberna Rosería La Barrica, un lugar donde degustar una cocina andaluza y vasca, diseñada con mucho mimo por sus propietarios Carmele y Carlos, con productos de la temporada. Habas con jamón, pincho de tortilla recién salido de la cocina, setas a la plancha, una gran variedad de arroces, todo cocinado con aceite de oliva. Abrimos todos los días, desayunos, almuerzos y cenas. Tenemos una amplia terraza. Estamos en Plaza González Badía, Torre 10, 2 Bajo, Miraflores, frente a los juzgados. Teléfono 952-86-2647, Marbella. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta. Los mejores menús a 9 euros. Contamos con una soleada terraza, salón interior y patio andaluz, donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino, que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas. Estamos en la Milla de Oro, en el Centro Comercial El Capricho. Teléfono 630-113403, Marbella. Restaurante de María, un lugar donde disfrutar de nuestros desayunos y exquisitos almuerzos compuesto de 8 platos a elegir, o de una tranquila cena bajo las estrellas en nuestra terraza abierta todos los veranos de lunes a sábado, en la que le ofrecemos una amplia selección de carnes y pescados a la barbacoa. Y los miércoles y viernes reserve para una velada de música en vivo con las mejores actuaciones flamencas, cenando o disfrutando de nuestros cócteles variados.
Estamos en la avenida Príncipe de Hohenlohe, kilómetro 179, detrás de la venta Los Pacos. Contamos con aparcamiento propio y castillo inflable para los más pequeños. Teléfono 952-77-1822. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años, una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas: el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada, envío a domicilio sin cargo en 24 horas, instalación gratuita de mobiliario, almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara, teléfono 952-787181. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. Y a continuación vamos ahora a Término Municipal de Estepona, que hemos tenido ahí, bueno, pues el gusto de conocer la nueva colección de Patricia Nazma, con un desfile muy bonito y que se ha hecho también un restaurante precioso. Vamos a dar paso a ver este desfile. Enhorabuena a Patricia y a sus socios y colaboradores, que es precioso. Thank you.
de Medici ofrece hoy este desfile de Patricia Nasma y Carolina de Assi. Hemos disfrutado con esta colección tan bonita y que, bueno, también hemos reído un poco con el pase de final, el broche. Bueno, vamos a hablar con su propietaria también, con Carol, y que ha ofrecido también una exquisita cena de la cual todos pues estamos encantados. Disfruta hoy casi todos los sentidos, la vista, el paladar, todo ha disfrutado, ¿no, Patricia? Qué buena idea, ¿verdad? Bueno, primero, hola Lenita, hola Pepe, hola a todo el mundo que está mirando. Una noche excepcional en el restaurante Medici, una cena exquisita con un menú de platos que realmente todavía está todo el mundo sentado comiendo y disfrutando. La noche naturalmente hermosa y bueno, un desfile de Like a Queen con un anticipo de la colección de otoño. Cuéntame un poco cómo se define esta colección, en lo que es tejidos, vemos así todavía como túnicas, un poco marroquí. Cuéntame un poquito la... Bueno, la tendencia más que marroquí es étnica asiática, se usa mucho todo lo que es folclórico, los colores de la tierra pura, las tinturas son prácticamente naturales, las lanas, los cashmere, las sedas, una colección realmente muy muy rica, muy colorida para el invierno, esta es la novedad, y bueno, llena de flecos y de pompones y de cosas maravillosas. Vamos a preguntarle a Carol, que yo creo que es la primera vez que se hace un desfile después del verano, de tanto trabajo, de la inauguración. ¿Es el primer desfile que se hace en Medici? After the opening of the Medici, is the first time you make a fashion show. Absolutely. At your restaurant. It was fantastic, fantastic. Patricia has done a fantastic job. Bueno, ¿y habéis pensado el menú también que pudiera ir bien con un desfile, con ropa así tan bonita? ¿Está combinado quizás la gastronomía con la moda? The gastronomy, the idea of the menu is linked with the idea of the fashion show, no? We created a menu for tonight for the fashion show, a light summer evening supper, and I think it went down really well. Sí, efectivamente fue creado así y que cree que fue muy bien, y yo certifico que sí, fue extraordinario, muy lindo. Bueno, después de este éxito, que estaba todo lleno, ¿volverá a haber más desfile aquí en Medici para esta temporada de otoño-invierno aquí en tu casa? After this wonderful evening, do you think that it will be that you will make, or we are will make more fashion shows here? I'm hoping we're going to do many together. Espera que sí, que hagamos mucho juntos. Carol realmente ha tomado cuenta de todos los detalles, la iluminación, dejar la pasarela en el medio como para que las modelos estén cómodas, el lugar donde se cambiaron, la gentileza de cómo se ofreció a la gente que está trabajando en Like a Queen, todo un servicio. Realmente, Carol, muchas gracias. Thank you very much for your service. De nada. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena, y también pues por esta colección que has presentado tan divina, que siempre nos sorprende, Patricia, de verdad, felicidades. Muchas gracias y gracias por estar siempre, muchas gracias. Gracias también a ti. Gracias. Antonio Arcos y Jacob González nos visitan hoy en el estudio de Sintonía San Pedro, y no es que no los conozca, bueno, a uno de ellos sí, a Jacob lo acabo de conocer, que me parece un artista increíble, y eso que todavía no lo he escuchado, a ver ya cuando lo escuchemos, que sí, que están aquí los artistas, y Antonio, que es realmente un cielo de persona, que ha colaborado también con tantos eventos de aquí de Marbella, lo hemos visto en las cofradías, donde se le ha llamado, pues ahí siempre ha estado, nunca dice que no, y bueno, pues que realmente que su música gusta muchísimo, y que es que claro, un violín es un violín siempre, y una guitarra, que vamos a decir, yo que soy una apasionada de la música y me encanta todo tipo de música, aunque alguna me gusta escucharla más que otra, y bueno, yo no me enrollo más porque los protagonistas hoy son ellos, y le damos la bienvenida tanto a Jacob, que recién se incorpora aquí a este estudio, y tú ya más o menos conocías la tele, ¿no, Antonio? Aunque sí, no te había hecho entrevista aquí dentro. Bueno, realmente fíjate que ya sé que nos conocemos, que te estoy escuchando tocar, y nunca hemos tenido ocasión de decir, vente al estudio, te sientas allí y charlamos de la música que a mí tanto me gusta. Y realmente, bueno, te has tirado años y años, ¿no? Estudiando, ¿no? Música, sí, en el conservatorio, ¿no? En el liceo de Barcelona. En el conservatorio del liceo, él también. Los dos estudiamos allí y nos conocimos allí. Y bueno, sí, son muchos años que hay que trabajar para conseguir tocar un instrumento. Y bueno, realmente es difícil, y luego también más difícil salir adelante, los artistas en general, ¿eh? Porque sí, es verdad que estamos en una etapa, sí, bueno, siempre ha sido dificultoso, pero ahora
Sí, el caso quizás es que, más, ¿no? Que bueno, que nos conozcan, ¿no? Que es lo difícil, ¿no? Que la gente no sabe que estamos ahí, ¿no? Entonces un poco queremos que sepan que queremos hacer un dúo de tango, de música klezmer también, no sé si conoce un poco ese estilo, que es, que aquí no se suele hacer, no hay grupos que lo hagan tampoco mucho, ¿no? Y que es algo nuevo, ¿no? Un poco nuevo, queremos venderlo, este estilo, pero no sabemos cómo hacer para que no sepa que estamos aquí. Bueno, tú que Marbella cuenta de instalaciones muy bonitas donde hacer conciertos, porque yo recuerdo hace un montón de años, Antonio, y tú te acordarás de las termas romanas que tenemos en Guadalmina, no sé si tú la conoces, Jacob, pero Antonio te la va a enseñar porque es una divinidad. Sí. Y ahí en esas termas se hacían conciertos y era todo, ¿sabes? Todo el verano con los conciertos y en invierno pues algunos puntuales, ¿no? Por el tiempo y eso, ¿no? Y era muy bonito porque, claro, lo que pasa aquí... eso es un poco más serio, ¿no? Nosotros estamos vendiendo un poco más una música más alegre, más de baile también, ¿no? Claro, que también gusta más también, ¿no? Porque no a todo el mundo le gusta lo que es la música clásica, porque no la entiende, no tiene el oído hecho, formado, ¿no? Pero sí, la música más alegre, pues yo creo que para todo el mundo, ¿no? Y sobre todo también la gente joven, ¿no? De todas las edades, ¿no? La música alegre para todas las edades. Necesitamos música alegre también, ¿no? La necesitamos, ¿no? Y no sé cómo te costó más trabajo, ¿no? A cada uno de vosotros, ¿la guitarra o el violín? O cuando se aprende un instrumento, ¿da más facilidad aprender de otros? Bueno, esto es siempre una lucha toda la vida, porque aprender tampoco es que terminemos de aprender, siempre se está aprendiendo, ¿no? Pero el violín yo pienso que es el instrumento más complicado más complicado un poco, no sé si decir esto. Sí, es un instrumento, la verdad, a ver, el violín tiene la dificultad que... ¿A él se le escucha? Es muy diferente la forma de ejecutar la guitarra al violín, por ejemplo, ¿no? O el piano al violín. El piano tú tocas ya una tecla y el sonido sale directo, limpio, afinado y no tienes ningún problema. En el violín es al revés, el violín... Hay que producir el sonido, puedes jugar con los matices del sonido, los colores que hay en la música de una manera mucho más completa, por decirlo así, pero es muy difícil también porque es muy delicado, es como, no sé, acariciar a un hijo, a una pareja, a un amigo, no sé, es como darle un abrazo a alguien que quieres mucho y entonces siempre tienes que tocar con una sensibilidad extra. El violín que llevas, ¿es un violín hecho especialmente para ti o cuéntame un poquito de las características del violín? El violín que llevo es de lutería moderna, son los luthieres ahora que están construyendo instrumentos muy bonitos, nuevos, con apariencia antigua. Este parece antiguo, pero no lo es del 2002, es un violín italiano hecho por Guillem Jacobi de Barcelona y estoy muy contento de haberlo adquirido, ¿no? Porque es un instrumento que me ha llevado muy lejos, a India, a un montón de partes de Europa también, y con él, él siempre me acompaña. Tu compañero de viaje, de trabajo, de todo, de sentimientos, de todo, porque es verdad que los músicos, a veces pues si han contratado por un tipo de música específica, una boda, por ejemplo, ¿no? Depende para qué evento, ¿no? Contratan para diferentes músicas, ¿no? Pero si podéis hacer libremente lo que queráis, se identifica también cómo tengáis ese día, ¿no? Si habéis tenido un problema sentimental o tenéis una añoranza de algo y tal, representáis también en vuestro instrumento. Claro, todo tu estado de ánimo afecta a la hora de tocar, ¿no? Lo que hay que intentar es controlarlo un poco, que no se note, pero sí, claro que afecta, ¿no? ¿Componéis también? ¿Sois compositores? ¿Habéis compuesto algún...? Ahora mismo, después de 10 años sin vernos, ahora... Pero individualmente, ¿sí habéis compuesto? Sí, hemos hecho cosas, sí, pero bueno, no a nivel de venderlo ni nada. Porque los temas que más gustan cuando vais a algún sitio a tocar, que son los temas más demandados, ¿no? Que es lo que siempre os piden bueno, temas así. Él y yo hacemos estilos muy distintos, ¿no? Yo hago más swing y este tipo de música, él hace más étnicas. Más étnicas, exactamente. Él hace más música klezmer. Exactamente. Bueno, entonces, son muy distintos los estilos, pero estamos intentando llegar a un acuerdo, ¿no? Para poder juntarnos, ¿no?
Y ahora mismo estamos haciendo tango, que es lo que más le gusta a la gente, ¿no? Verlo cuando están cenando, estas cosas, ¿no? Sí, es verdad que suena muy bien. Es que el violín y una guitarra es que acompañan cualquier cosa, es que va bien con todo, sí. Es que, ¿sabes? Sí, es una mezcla bonita. ¿Cómo iniciaste con la música? ¿Cómo surgió que apasionara la música, el violín, la guitarra? Porque podía haber elegido cualquier otro instrumento, ¿no? Porque... Bueno, es que en realidad se dan muchas vueltas hasta que llega al instrumento, ¿no? De golpe. Sí, no, pero es que tú eres fijo, sí, ahí. Sí, que yo el violín y la guitarra es lo que más tiempo, ¿no? Luego también toco el piano, he tocado alguna vez batería o yo qué sé, cosas de percusión, pero el violín y la guitarra es lo que... Sí, profesionalmente os dedicáis, sí, a ello, ¿no? ¿Tenéis otro trabajo aparte de tocar el violín o la guitarra? Bueno, yo tengo una escuela de música aquí en San Pedro, que se llama Centro CAE. No sé si lo conoces, está por... Lo he escuchado, no he estado, pero sí que lo he escuchado. En Centro Calle Vega del Mar está, por el... donde está el Colegio Al-Ándalus, ¿no? Enfrente, allí pues yo tengo la escuela durante el invierno, estoy en eso. O sea que empiezas ahora, ¿no? Los cursos quizás, también podríamos, sí, hablar un poco de cuándo empieza la matrícula, ¿no? Para el 15 de septiembre. O sea que ya mismo, el que quiera, sí, matricularse, tiene que ir allí, tenéis una página web para ver horarios, tengo días... Tengo una página web, pero ahora mismo mejor que venga en por construcción, allí, porque, ¿no? Sí, está la, vale, página web. Entonces recuerda otra vez la dirección para que quiera... Sí, calle Vega del Mar. El local número uno, ¿no? Uh-huh. Frente al colegio. ¿Y ahí das clase qué tipo de guitarra, de guitarra, violín o violín, lenguaje musical también? Sí, lenguaje musical, solfeo, armonía, estas cosas sí, ¿no? Teóricas, ¿no? Y luego de instrumentos serían eso, violín, piano, también flauta travesera. Te he dicho piano, violín, guitarra. Piano, sí, me has dicho así. Y flauta, ¿no? Flauta. Son cuatro instrumentos los que tengo allí ahora mismo. Bueno, ¿qué hago? Yo pensaba que tú ibas a hablar más, ¿no? Y ya dejaba ya Antonio con todo, sí, esto, ¿no? Ahora puedo hablar. ¿Cómo te sientes aquí en esta tierra, la Costa del Sol? ¿Tú conocías San Pedro? ¿Conocías Marbella? Sí, ya cuando estudiábamos juntos en el conservatorio en Barcelona, ya algunas veces me he invitado y también he tocado por aquí en alguna boda con él. Sí. Y bueno, la verdad nos conocimos allí en Barcelona, en el conservatorio y el liceo, estudiando los dos música. Y bueno, no sé, hacía tiempo que no venía por aquí, pero yo me siento muy bien, porque también tengo que decir que por parte de mi padre todas son gente de Málaga, y por parte de mi madre son todos de Extremadura. Medio, sí, andaluz. Bueno, ¿verdad? Claro. Yo he nacido en Cataluña, pero mis padres son del sur. Así que. Que te sientes. Tienes sangre tu andaluza ahí por tu vena, ¿eh? Fíjate, ¿no? Si le dirá que se ha venido a vivir aquí. Sí, o sea que ya, definitivo, ¿no? Sí, a Granada. Sí, sí. Sí, bueno, hasta que tenga Andalucía. Voy a vivir a Granada, pero me voy. Y que vendrás, ¿no? Cada vez que no te llamemos, ¿no? Claro, pues, sí, hombre. Estamos, vamos, a dos horas y pico de camino, tampoco, claro, no está, sí, tan lejos, ¿no? Y bueno, y lo de iniciarte tú con la música, también, ¿venías de familia o no fue porque te gustaba a ti? No, mi padre tocaba un poquito la guitarra y me fijaba en él y. Entonces cogí la guitarra, empecé con la guitarra a los 7 años, luego el violín me atrapó a los 12 años, 13, y entonces hice la carrera de violín. Y bueno, luego entre la guitarra, que empecé con la guitarra, y el violín, que acabé el conservatorio en el norte, en Navarra. Luego decidí hacer un viaje a la India y allí en la India he ido ya 3 veces, en los cuales he estado estudiando música clásica hindustani, que el instrumento que he adoptado es el sitar. Es un instrumento... También toca el sitar. De verdad que polifacético sois, ¿eh? Es que vamos. Es muy diferente. Le doy a todos los palos, ¿eh? Bueno, yo soy un músico, ¿verdad? Me considero un músico experimental, pero siempre por la rama, todo lo que sea étnico. Después de haber tenido una formación clásica en el conservatorio, haber tocado piezas sinfónicas de alto nivel, música de cámara de alto nivel, pues llega un punto en el que quieres experimentar otras músicas. Lo que más sientes, lo que más te llama tu corazón a hacer. Y entonces modifiqué, cambié totalmente mi visión de hacer música y ahora la concibo más para hacer músicas étnicas, populares, que de alguna manera es lo más humano que para mí existe ahora. Qué bonito, ¿verdad? Es que los artistas, es que soy muy profundo, ¿eh? Que soy muy profundo los artistas, que sí. Bueno, yo sé que
también los artistas realmente os expresáis casi mejor que hablar con vuestro instrumento, sí, ¿no? Ahí transmitís todo lo que queréis decir, ¿no? Sí. Entonces, si os parece, para que os sintáis más cómodo aquí, que es la primera vez que venís, que no quiero que sea la última, quiero que vengáis siempre que tengáis algo que transmitirnos, que vengáis, que ya es vuestra casa, ¿eh? Ya sabéis dónde estamos, pues, y que vengáis mucho. Entonces, si os parece, os dejamos y os escuchamos, nos deleitamos con vuestra música, con vuestro arte, que yo estaré encantada de escucharos. Así que dejamos a los artistas. De verdad, muchas gracias por venir. Enhorabuena por vuestro trabajo y que nos veamos muchas veces, ¿vale? Eso es. Pondremos el teléfono de contacto abajo por si alguien os gusta y estáis pensando en casaros, en algún evento, en sorprender a alguien, que muchas veces, ¿qué le regalamos a mi mujer, a que es su cumpleaños, a mi marido, a mi hijo y tal? Vamos a hacer tal cosa, pues esta música es perfecta, ¿no, Antonio? Sí, es perfecta. También te quería decir que él busca un poco también dónde tocar el sitio. También, si hay alguien interesado, que algún restaurante hindú, algún sitio así que le guste el sitar, pues también sería, vamos, bien. Idea. Además, me consta de que hay muchos restaurantes hindú, hay muchos sitios en Marbella. Eso es lo que tenemos, que sin viajar podemos encontrar todo de gastronomía de todos los países. Creo que hay más de 127 nacionalidades diferentes. Igual, fíjate, están alguien buscando y nunca encontraron, ni sabía de que existía aquí en Marbella. Entonces ya siempre es muy importante tener estos contactos. Pondremos el teléfono de cada uno para que la persona interesada, que no tenga dificultad en ponerse en contacto con los artistas, que sois vosotros. De verdad, felicidades por vuestro trabajo y voy a hacer todo a oído para escuchar. Dejamos a los artistas. Gracias. Nos vamos a publicidad, estamos aquí enseguida.
Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha, nuestra exquisita dorada a la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-816464. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-927042. Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha, nuestra exquisita dorada a la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-816464.
Bienvenidos a nuestro restaurante La Taberna del Artista, cocina italiana mediterránea, con las mejores recetas traídas de Italia con producto fresco de la temporada. Una amplia variedad de pastas, ensaladas frescas, verduras, carnes y pescados. Preparado todo con mucho arte. Visítenos en la calle Antonio Belón, número 18, Marbella. Teléfono 610-77-9968. Continuamos con los veranos de Marbella, en inauguraciones, cumpleaños, fiesta. Hoy tenemos un cumpleaños muy especial, es del señor de Salvatore Stefano, que cumple año y lo celebra aquí en Marbella, en su restaurante, con muchos amigos y muchas personas que lo quieren. Él habla poquito español, porque lleva poco tiempo, pero va a aprender muy rápido con los buenos amigos que le vamos a enseñar a ellos. Bueno, hoy estamos de fiesta, ¿no, Aurora? ¿Qué tal? Seguro que sí, esto es el dueño del restaurante, es su primer cumpleaños que hace aquí, è molto contento di Marbella, le gusta molto la persona che vive in Marbella e chiede di continuare a vivere qui. Oggi è il suo cumple, il primo cumple che hace con noi, che siamo suo amico. Por primero, feliz cumpleaños. Grazie, grazie. Come ti senti in Marbella? È tuo primo cumpleaños in Marbella? Ma credo che mi fermerò per sempre a Marbella, perché è così bella, così accogliente, calorosa, quindi... Ma dice che vivrà molto in Marbella, le gusta molto perché Marbella è molto bonita, tiene molto calore, molta fiesta, molto ruido, molto di tutto. Bueno, podemos decir tu edad, podemos decir los años que cumplí. ¿Cuánti anni hai? Lo dobbiamo dire, 61. Bueno, pues este año seguro que se va a convertir y te vas a sentir aquí en Marbella como si tuvieras 16, no 61. Ah, magari, non è così, non è possibile. Speriamo che sì, dice, vale, sì. Spera che i suoi anni diventano molto meno di ora. Bueno, però io credo che avrà pedito, bien, no? Avrà pedito un deseo, no? O dos o tres. Avrai quando... chiesto un desiderio, avrai detto voglio questo. Desiderio quale? Di stare bene, gli amici miei di stare bene. E di avere tanta fortuna per tutti, per me ovviamente. Il desiderio più importante è tenere buona sorte, di incontrare amici che lo chiedono, che stanno bene con lui e che Marbella lo tenga bene. No es la primera vez que tienes negocio de restauración, de restaurante. Ya has tenido otro antes con el mismo nombre en Tenerife, ¿no? Sí. ¿No es la primera vez que hay? No, he avuto el restaurante a Tenerife, poi non è andato bene per colpa di altri e quindi ho voluto riaprirlo qui a Marbella con lo stesso nome. Ha detto che questo ristorante in Tenerife non ha tenuto buona sorte, l'esito stava bene ma teneva socio che non stavano bene e ha dejato tutto e è venuto qui per aprire un ristorante nuovo. Usted es un hombre de negocio, siempre ha tenido éxito en todos sus proyectos, en todos sus negocios. ¿Cuál es la clave para tener éxito en los negocios? ¿Cuál es la clave para tener todo esto suceso? Avere coraggio. El coraggio es la virtud de fuerte, ¿no? Senza coraggio non si va. Tiene mucha fuerza, eso. Bueno, Salvatore, que seas muy feliz este año y todos los años que le sucedan, que van a ser muchos. Y estamos aquí tus amigos para apoyarte y que ahora te cantaremos cumpleaños feliz. Gracias. Que tú tengas un año feliz, todos los años que habrás y que nosotros estamos aquí para dirti buon compleanno. Grazie, ricambio con affetto questo vostro intervento. Bueno, desde aquí, desde la taberna del artista en Antonio Belón 18, celebrando el cumpleaños con los amigos. Un beso, Salvatore. Que cumpla muchos más, que nosotros lo veamos, ¿no, Aurora? Claro que sí. Gracias. Thank you.
recién, recién llegados de Roma y además en moto, un club de motoristas de Roma que han venido a felicitar a Salvatore porque son grandes amigos y vamos a ver cuál es el deseo para felicitar a Salvatore. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. No, o sea, ¿tu nombre es? Massimo. Massimo. Tanti auguri Salvatore. Una frase de cumpleaños para Salvatore, ¿qué le deseas para todo este año y para todo lo que viene? Tanti auguri di cuore, speriamo di vederci qua il prossimo anno. ¿Tu nombre es? Francesco. ¿Te conoces Marbella? Sí, Marbella es aquí hoy y dos años y muy bonita, muy bonita. ¿Ha sido bonito mucho celebrar cumpleaños con Salvatore? Muy, 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 muy bonito. ¿Tu deseo para...? Mi deseo es de rivedere Salvatore en ogni momento. Gracias. ¿Tu nombre? Marco. Marco, ¿cuál es tu mayor deseo para el anfitrión, para Salvatore? ¿Cuál? El mejor desiderio que tiene Salvatore. Ma 100 de questi anni. 100 de años. Di farsi un early dance. Traducenlo en español, ya que tú hablas español. Hacer un early dance. Hacer un early dance. Bueno, ¿tú también subes en moto, Salvatore? Sí, sí, a mí me piace la moto. ¿Te has emocionado con...? Me gusta mucho. Sono felice che i miei amici sono venuti fin qui a trovarmi e presto anch'io avrò un Harley Davidson. Dillo, Francesco. Voy a llevar una maglietta. Bueno, pues que siga el cumpleaños, ¿no? Una camiseta para la escrita Harley Davidson. Sí, así, ¿cómo la tenéis? ¿Cómo está? Ah, vamos a verla. Sí, mira, tan bonita. O sea, que precioso, ¿no? ¿Te ha gustado? ¿Contento? Molto contento. ¿Estás emocionado? No, emocionado no, ma sono felice di averli visti qua. Muy feliz, muy feliz. Pues muchas gracias. Gracias, gracias. Nos encontramos en Estepona, en la Plaza del Orquidiario, y saludamos a personas muy conocidas del medio de la televisión y ya lo consideramos amigo y muy amigo de Felipe Campuzano, que hoy estará en concierto. Buenas noches, señor Rafael. Hola, guapa, buenas noches. Quería verle con ese buen color, además, ya color, un color precioso. De la Costa del Sol. Y bueno, pues feliz de estar un verano más en Marbella, en la zona, en la costa, y hoy en Estepona, pues para ver a mi amigo Felipe Campuzano. Da un concierto y me encanta, y además es una persona a la que quiero mucho. Somos amigos hace muchos años y tenía que estar en su concierto, faltaría más. Aparte, Estepona está precioso, vale la pena venir, se está muy bien. Bueno, Felipe cuenta con muchísimos amigos y que ha compuesto tantas canciones que, bueno, que hay gente que no sabe que Felipe Campuzano compuso la canción de toda la vida, ¿no?, que hemos escuchado en muchas cantantes tan reconocidas, ¿no? Y es curioso, ¿no?, como tras año y año, que siempre nos deslumbra, ¿no? Es que Felipe es un gran compositor, es un gran pianista. Lo que pasa es que luego es un hombre, él es muy sencillo, es una persona que no se da ningún pote, pero es un tío que vale muchísimo profesionalmente, que la gente lo respeta, que los admiradores de la música le admiramos mucho, y luego es un gran ser humano. Entonces se merece que la arropemos, que le queramos y que le sigamos. ¿Cómo ha visto este verano de Marbella? Pues bien, un verano más, divertido. Yo he venido en plan de descanso de verdad.
Entonces, pues bueno, pues de alguna manera me he prodigado poco porque no he estado en grandes festejos, he estado viendo a mis amigos, la gente a la que quiero, compartiendo cenitas tranquilas, saliendo en barquitos, disfrutando de lo que es el verano, que luego ya todo el invierno es muy largo para estar en fiestas, en estrenos, en cenas. Todo eso ya está, ya estamos un poco cansados. Entonces la verdad es que un verano más divertido, estupendo y sintiendo que se está acabando. Pero bueno, pero como durante el año vengo mucho por la costa también, yo en cuanto me escapo, cuando tengo dos, tres días tranquilos en Madrid, me vengo para acá. O sea, aquí cargo mis pilas, me cargo de la buena energía, abuso de poder estar en un ambiente donde hay una energía estupenda. Aquí se capta muy buen rollo, muy buenas vibraciones, se come muy bien, la gente es cariñosa, muy hospitalaria, entonces yo me encuentro aquí muy feliz. Pues me alegro, Rafael, haberle saludado este verano, que todavía no lo había hecho. Muchas gracias, guapa. Un placer, un besito para ti y de paso para todos tus espectadores, pues que acabéis muy bien el verano y que empecéis con muy buen pie y muy buen rollo el otoño. Hablamos con Rosa Molina y es que estamos aquí entre muchos artistas. Ella es una gran cantadora y bueno, yo encantada de conocerla, que bueno, la verdad es que cuando me la han comentado, digo, hombre, que yo quiero hablar con esta artista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Pues aquí como tiene que ser, acompañando al maestro Felipe Campuzano, como él se merece. En el mundo de los artistas, la verdad es que os conocéis todos y os arropáis todo, ¿no? Hombre, una gran supuesto, familia, ¿no? Por supuesto, pero Felipe es que es una estrella, es una persona, es encantadora como persona y ya te digo, es una estrella. Yo estoy ilusionadísima porque estoy preparando un tema de él, un bolero de él, que se llama Olvido y Camino, y ya te digo, ilusionadísimo pues con que pronto vea la luz, digamos. ¿Se presentará? ¿Tenéis ya más o menos? Bueno, pues el disco, si Dios quiere, estamos pensando que para diciembre esté ya en la calle y estamos trabajando a marcha forzada para que salga todo prontito. Vengas a la tele a presentárnoslo, así que... Por supuesto que sí. No, ya que te he conocido, ya no nos dejamos. Por supuesto que sí. Enhorabuena y gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Un gran artista, un gran compositor, una gran persona y un gran amigo. Felipe Campuzano, hoy en concierto para todo el esteponero y para todo el mundo, aquí en la Plaza del Orquidiario. Felipe, qué alegría, de verdad, de verte hoy aquí en un concierto al aire libre tan bonito como este espacio. Sí, porque esto está inaugurado hace poco, el Orquidiario, he tocado ya en varios sitios, los conciertos que se vienen desarrollando todos los años, la música en la calle, que tan acertadamente lo está haciendo la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, y agradecer una vez más pues al alcalde y al excelentísimo Ayuntamiento de que haya contado conmigo. Estoy en preparación de terminar el paso doble dedicado a este Mona, para ver si lo podemos estrenar en el Teatro Felipe VI. La verdad que ha hecho tantos temas tan bonitos para tantos artistas, ¿no? Como esta canción de la griega, Te estudiamos locamente. Esa fue la fusión, fue. Fui el padre de la fusión de cuando le dije Te estoy llamando locamente a la greca. Como le dice amigo conductor, que ha sido el icono de la canción, incluso para campañas de tráfico, o la minifalda, o la chilipú, o yo qué sé, infinidades. Ahora lo estoy subiendo todo a Facebook para que la gente se vaya enterando, las nuevas generaciones, cuáles son las canciones que ha compuesto Felipe Campuzano. Sí, la verdad que tu música, tu arte va a ser para todos los tiempos y nunca te vamos a olvidar, porque te amamos locamente, tu arte, tu música. Felipe, enhorabuena. ¿Con qué tema vas a empezar este concierto? Pues voy a pensar, como estamos cerca a orilla del Mediterráneo, con una versión mía muy original, que es el Mediterráneo de Serrat. Pues vamos a deleitarnos con esa preciosa música, esas manos, que como tú nadie sabe tocar este piano. Gracias, Felipe. Vale, gracias a ti, que me encanta de que estés aquí con nosotros, ¿eh? Claro que sí, cómo no iba a estar. Gracias. Hablamos con doña María Valderrama, de familia de artistas, del Valderrama de toda la vida, padre, hijo. Bueno, ¿qué hay por estas venas de arte, no, María? ¿Cuánto arte? Yo mucho arte, pero me dio mi padre, que es Juanito, me dio la cara, pero la voz no me la dio, por desgracia, que es lo que me hubiera gustado, pero bueno, aquí estoy. Soy la hija mayor de Valderrama y con mucho orgullo llevo su apellido, porque creo que era un pedazo, ya no de artista,
Pues sí, para mí el mejor, pero a lo mejor habrá gente que le guste menos, pero como persona no se podía aguantar, que es mucho más importante. Pero es muy importante reunir las dos cosas, es muy difícil. Ser buen artista y buena persona, no te creas que es fácil. Y próximamente vamos a ver también a mi hermano, a mi Juan Antonio, ese es el pequeño. Y va a estar por aquí también. Hombre, yo no me, eso no me lo pierdo. Tenemos una cita para volvernos a ver. Pues sí. Encantadora. Bueno, me alegro mucho de conocerte. Igualmente. Encantada. Héctor Cantoya, un gran actor de doblaje y un gran amigo también, y de sus amigos, sobre todo de Felipe Campuzano, que viene a roparlo hoy también. Sí, yo le conozco a Felipe Campuzano desde la época de Madrid, muchos, muchos años, donde hemos compartido allí pues veladas inolvidables de arte y de talento en Madrid. Y no podía ser menos, yo como estoy en Marbella, pues he venido aquí a Estepona a hacerle un homenaje, a apoyarle. Bueno, no necesita apoyo precisamente. Él no necesita apoyo, pero aquí estoy. Los amigos tenemos que estar para lo que tenemos que estar, para aplaudirle y aplaudir su talento maravilloso de más de 3.000 canciones que tiene compuestas. Y el gran público de España no sabe esta circunstancia, y hay que decirlo, que este hombre ha dado a la música española un puesto impresionante gracias a él, grandes obras, que hay que estar con él y hay que aplaudirle y hay que valorarle. Claro que sí, bonitas palabras, Héctor, que disfrute de este concierto. Gracias. Muchas gracias a ti, Elena, muchas gracias, placer. Hablamos con el alcalde, don José María García Urbano, aquí en su ciudad, en Estepona, en esta maravillosa ciudad, recibiendo a Felipe Campuzano. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en lo que va a ser una de las grandes noches de este verano. Estepona ha vivido, la verdad, un verano con mucha intensidad, con mucho turismo, con mucha gente. Ha funcionado muy bien la economía local, los restaurantes, los taxistas, los alquileres de coche, todo ha funcionado muy bien. Y dentro de ese buen funcionar hemos tenido una programación cultural muy intensa, y este concierto de Felipe Campuzano, del maestro, del gran maestro y gran compositor que es Felipe Campuzano, pues va a ser un broche, no digo final porque aún queda verano, pero un buen broche para este mes de agosto. Muchas gracias, enhorabuena. Nada, a vosotros. Está poniendo el que tengo aquí a la izquierda, que es José María García Urbano, Estepona, la ciudad más bonita de la Costa del Sol. Thank you.
Bueno, pues hemos llegado a la recta final. Tenemos ya que despedirnos. Hasta la próxima semana. Seguimos recopilando temas para haceros pues estos fines de semana, el domingo, lunes y miércoles, pues estas tardes más agradables, con eventos bonitos, divertidos, simpáticos. Seleccionamos lo mejor de lo mejor, porque sí que hay muchos eventos y nosotros pues intentamos siempre estar ahí. Bueno, pues la semana que viene mucho más. Y recordar, tenemos también un programa pendiente de todos, si os gusta la música, de todos los conciertos que ha habido este verano. Lo haremos próximamente y muchas cosas más que tenemos pensado para hacer, pero ya la iremos desglosando. Bueno, quedan ya, bueno, el comienzo ya para muchos de los colegios, de las clases y preparativos, ¿no?, para ello. Y algunos ya se han marchado, pero nos siguen viendo a través de internet, con lo cual un beso a todos y a los que se han tenido que marchar de Marbella, pero que sé que nos siguen viendo todo lo que ponemos, tanto en el Facebook, en el YouTube, en todas las redes sociales. La semana que viene tendremos mucho más. Un beso muy grande, que seáis muy felices, que todavía hace buen tiempo. Hay que disfrutar también los que puedan de la playa, y si no, de cada uno de lo que pueda. Así que a disfrutar, a tope. Besos, hasta la próxima semana. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencias el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos. El 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8, teléfono 952-927495. Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha, nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-816464. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña.
así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años, una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas: el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada, envío a domicilio sin cargo en 24 horas, instalación gratuita de mobiliario, almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara, teléfono 952-787181. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha, nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-816464. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495.
Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años, una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas: el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada, envío a domicilio sin cargo en 24 horas, instalación gratuita de mobiliario, almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara, teléfono 952-787181. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha, nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-816464. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park. Para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días, de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UV o el corte láser,
buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. En Muebles Lara encontrarás los mejores precios para amueblar tu hogar. Conjuntos de sofás, salón completo, dormitorio de matrimonio, dormitorio juvenil, armarios, somier, canapés, colchones, almohadas, todo para su descanso. Cientos de opciones, medidas y colores. Visítenos y consulte las superofertas. Este mes, Sherlock y sofá de 3 y 2 plaza por solo 249 euros. Transporte y montaje gratuito. Estamos en calle Aluminio número 17, Polígono Industrial La Ermita. Teléfono 606 20 42 94 o 678 14 28 02, Marbella. Bienvenidos a nuestro restaurante La Taberna del Artista, cocina italiana mediterránea, con las mejores recetas traídas de Italia con producto fresco de la temporada. Una amplia variedad de pastas, ensaladas frescas, verduras, carnes y pescados. Preparado todo con mucho arte. Visítenos en la calle Antonio Belón, número 18, Marbella. Teléfono 610-77-9968. En Muebles Lara encontrarás los mejores precios para amueblar tu hogar. Conjuntos de sofás, salón completo, dormitorio de matrimonio, dormitorio juvenil, armarios, somier, canapés, colchones, almohadas, todo para su descanso. Cientos de opciones, medidas y colores. Visítenos y consulte las superofertas. Este mes, Sherlock y sofá de 3 y 2 plaza por solo 249 euros. Transporte y montaje gratuito. Estamos en calle Aluminio número 17, Polígono Industrial La Ermita. Teléfono 606 20 42 94 o 678 14 28 02, Marbella. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UV o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park. Para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, teléfono 952 82 46 90 y urgencias
el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas.